Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este acto en formato virtual, a esta transmisión especial que organizamos desde la Universidad Nacional de Entre Ríos, con el objetivo de presentarles lo que será la implementación del programa Ciudadanía y Territorio Encuentros Digitales 2020 en un esfuerzo de trabajo conjunto con municipios de nuestra provincia de Entre Ríos. Esta mañana contamos con la presencia del señor Secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, el doctor Jaime Persic, el señor Rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, el contador Andrés Abela, de los intendentes de las ciudades de Concepción del Uruguay, de La Paz, Bruno Sarubi, la ciudad de Federación, Ricardo Bravo, quien también se encuentra acompañado por su viceintendenta, Corina Royano, y también de la localidad de Aranguren, el intendente Luis Horacio Sierli. La coordinadora de este programa en la universidad, que es la señora Ludmila Nichajeu. También agradecemos, por supuesto, y saludamos a quienes están siguiendo esta transmisión en vivo y en directo por el Canal 20 en YouTube de nuestra universidad. Y antes de darle la palabra a las autoridades, queríamos contarles un poquito de qué se trata este programa Ciudadanía y Territorio, que tiene detrás una extensa historia en términos de política de extensión universitaria y que nos parecía oportuno compartir con ustedes a través incluso de unas imágenes que vamos a ir viendo a medida que les voy contando brevemente esta historia. El programa Ciudadanía y Territorio es una herramienta de formación en diferentes líneas temáticas con las que la universidad dice presente en distintos puntos de la provincia de Entre Ríos, trabajando junto a la sociedad y sus propias realidades territoriales, priorizando la participación de dirigentes, referentes de la comunidad y responsables de articular políticas públicas en las ciudades. Uno de los antecedentes más destacados es el programa 20 Municipios, 100 Proyectos, más conocido como programa 20-100, que permitió la articulación de las unidades académicas de la UNER, equipos docentes y estudiantes con actores municipales. De modo complementario, durante 2017 y 2018, se desarrolló en convenio con la Universidad Nacional de Lanús el programa Formarnos, que tuvo por objetivo seguir fortaleciendo a dirigentes de la gestión pública y social, brindando herramientas particulares. En este marco, y hace exactamente un año atrás, en agosto, la universidad ratificó el compromiso de esos trabajos previos, firmando un acta acuerdo con municipios entrerrianos para llevar adelante el programa que hoy estamos presentando. Por el contexto de aislamiento social y preventivo dispuesto por el Ejecutivo Nacional, la propuesta del programa tuvo que adaptarse a esta nueva realidad y repensarse para ser brindado desde el campus virtual de la UNER, por supuesto de manera gratuita para quienes participen. Esto condujo a que en los últimos meses los y las talleristas que son graduados y estudiantes avanzados de la universidad se estuvieran capacitando para llevar adelante una metodología participativa desde la modalidad virtual. Así llegamos a este día para presentar este programa y sus encuentros digitales, que en principio se pondrá en marcha en articulación con 4 municipios: Concepción del Uruguay, La Paz, Federación y Aranguren. Por supuesto que a partir de esta experiencia, que comienza el próximo 13 de agosto, se irán sumando los demás municipios interesados en participar de esta política de extensión universitaria. Ahora sí, para continuar con la presentación institucional de este programa, le damos en primer lugar la palabra al Secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, el licenciado Jaime Persic. Bueno, buen día. A nuestro amigo y compañero, el rector de la universidad, Andrés Abela, a todos los funcionarios de la universidad. Nada, saludar a los intendentes aquí presentes
Y de manera muy breve, en un contexto tan, tan complejo para la Argentina, para la humanidad, para la Argentina, felicitar a la universidad y a los municipios que hacen este esfuerzo, ¿no? Cuando uno cuenta afuera de la universidad, que además de todos los temas de prevención, de cuidado, de salud, de preparación del sistema de salud, las universidades y los municipios están encarando actividades de extensión, actividades de formación. Hay muchos que se sorprenden, pero eso es la Universidad Pública Argentina, ¿no? Una universidad que desde el año 2010 está presente en todas las provincias argentinas y que la Universidad Nacional de Entre Ríos es un ejemplo de ocupación territorial de toda la provincia. No todas las universidades nacionales tienen la extensión y la vocación de ocupar y de ocuparse de todo el territorio de la provincia. Así que la verdad que un reconocimiento también porque creemos que esto no es un agregado a la actividad universitaria, es constitutivo de la actividad universitaria, vincularse con los gobiernos provinciales, municipales, con los gobiernos locales, intentar ampliar la frontera de la tradicional vida académica de la universidad y entender que toda la política de extensión es constitutiva de la Universidad Argentina. Así que saludar esta decisión política, institucional de la universidad y de los municipios de extender un programa y una tradición que ya tenían y hacerlo en el medio de esta tarea de cuidado que estamos haciendo todos los argentinos. Así que, como somos de los que creemos que en la Argentina empieza una etapa nueva, creemos que con el acuerdo de la deuda de la semana pasada empieza una etapa nueva, creemos que además de lo sanitario, progresivamente tenemos que instalar todo aquello que tiene que ver con la mejora de las condiciones de vida de nuestro pueblo. Así que saludar a todos ustedes, agradecer la invitación y contarles que para nosotros esto es un ejemplo de lo que la universidad y los gobiernos locales tenemos que hacer de aquí en adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Agradecemos nuevamente su compañía en este día tan importante para la universidad y el territorio. Y a continuación vamos a darle la palabra al señor rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, el doctor Andrés Avena. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, agradecer la presencia del señor secretario de Políticas Universitarias. Es realmente un honor y una gran satisfacción que en su apretada agenda hoy Jaime nos pueda estar acompañando en este lanzamiento. También transmitir el saludo del subsecretario de Políticas Universitarias, César Albornoz, que recién intercambiábamos por WhatsApp su imposibilidad de poder participar en la reunión por problemas de conectividad. Obviamente que le agradecí el esfuerzo y obviamente ya era más que satisfactorio poder contar con la presencia de Jaime, así que agradecer a todas las autoridades de la Secretaría de Políticas Universitarias el apoyo que estamos teniendo las universidades públicas en este contexto y la Universidad Nacional de Entre Ríos en particular en este momento. Quiero extender el agradecimiento y la fortaleza y el desafío que toman hoy estos cuatro intendentes en sumarse a esta propuesta de la universidad, porque en un contexto en el cual claramente hay otras urgencias, seguimos apostando a generar una provincia federal, porque este programa de ciudadanía y territorio tiene que ver con eso, tiene que ver compensar una provincia en donde hay igualdad de oportunidades para nuestros ciudadanos. Y la Universidad Nacional de Entre Ríos, a través del trabajo conjunto con los intendentes, intenta eso. Intenta ser un nexo, intenta ayudar en la generación de ciudadanos comprometidos con las problemáticas de las diferentes regiones que conforman nuestra provincia de Entre Ríos. Así que, bueno, especialmente a Martín Oliva en este caso, a Bruno Sarubi, a Ricardo Bravo, a Luis Siemensnitz
les agradezco que tomen este desafío en un contexto que seguramente en su operatoria y en sus actividades habituales tiene otras urgencias. Pero hoy seguimos apostando a esto. Y esto tiene que ver también con pensar en el mediano y en el largo plazo. Y la Universidad Nacional de Entre Ríos tiene compromiso con ese mediano y largo plazo. Y nosotros tenemos compromiso con las políticas de mediano plazo y por eso no estamos haciendo, como bien lo destacaba Laura al inicio de la presentación del programa, esto no es fundacional. Esto recoge diferentes experiencias que la Universidad Nacional de Entre Ríos ha ido construyendo con ustedes mismos. Y lo hizo a través del programa 20 municipios, 100 proyectos, lo hizo de manera conjunta con la Universidad de Lanús a través del programa Formarnos. Dimos un paso adicional y comenzamos a implementar ese programa directamente con nuestros propios recursos el año pasado y este año tomamos el desafío de transformarlos virtualmente. Así que para nosotros es un enorme desafío, pero también es una inmensa alegría poder hoy estar presentando este programa de manera virtual, del cual seguramente luego Roberto va a dar mayores explicaciones y Ludmila también va a hacer explicaciones más concretas respecto a lo que es el programa. Yo les agradezco la presencia y nuevamente, y como siempre lo decimos, la Universidad Nacional de Entre Ríos existe y su razón de ser es estar al servicio de las necesidades de nuestros ciudadanos y no hay mejor manera de canalizar eso que a través de nuestros propios intendentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor rector. Y a continuación le damos la palabra al secretario de Extensión Universitaria y Cultura de la Universidad, el doctor Roberto Medici. Hola, buen día. Quería en primer lugar saludarlos, el señor secretario, Andrés, intendentes. Me gustaría por ahí recordar algunas de las palabras que mencionamos el día de la presentación del programa de ciudadanía, allá hace un año ya, y sentados con Andrés decíamos que el programa de ciudadanía y territorio expresan dos cosas. Por un lado, un posicionamiento de la universidad, como él sostenía recién, pero por otro lado, una estrategia que intenta promover escenarios de cambio a nivel social. Nosotros sabemos que la universidad tiene históricamente una vocación de transformación, cuando su responsabilidad primaria es la formación de las personas, pero también hay unas complementariedades, unas funciones complementarias como lo son también la extensión, que vienen a partir de este programa a pensar un poco en qué formas la universidad se va relacionando con su medio más próximo, ¿no? Y creo que esto hoy se está plasmando en la posibilidad de que podamos interactuar en un espacio común, podamos confluir con una estrategia, tanto los municipios, que muchas veces encontramos pocas posibilidades para articularnos de un modo dinámico, y entonces hay que empezar a construir herramientas para poder alcanzar la universidad a la mayor cantidad de lugares posibles. Nosotros estamos convencidos de que el cambio estructural de los países, de las regiones, de las ciudades, se da a partir de promover un sendero de trabajo que tenga que ver con cómo procesamos el conocimiento, pero además de eso, cuando uno recoge la mirada respecto de aquellos a los que les fue bien, sabe que la senda también pasa por construir mejores instituciones. Y cuando digo mejores instituciones, pensamos en mejores estados, pensamos en mejores actores institucionales, mejores organizaciones para abordar dinámicas que son cada vez más complejas. Así que nos parece que la posibilidad de pensar un programa que articule también la institucionalidad que hoy forma parte de nuestros entornos más próximos contribuirá a mejorar sustantivamente el desempeño de las localidades. Nosotros, bueno, un poco en el programa, por la diversidad temática que vamos a trabajar,
Estamos haciendo procesos de reflexión muy fuertes respecto de las políticas públicas, del impacto que tiene la gestión de la cultura a nivel local o regional, de cómo buscar formas para promover el liderazgo comunitario, que por ahí uno muchas veces cuando se pone a hablar con intendentes o con distintos organismos que forman parte de la vida comunitaria, nos dice, bueno, pero ¿cómo hacemos para activar eso, no? Y me parece que la posibilidad de articular y de pensar formas para activar específicamente procesos de liderazgo a nivel local forman parte también de nuestra responsabilidad como universitarios y obviamente imagino como que la tienen ustedes como intendentes en sus localidades. Así que agradecerles sobre todo a los municipios la predisposición para hospedarnos, para al menos en un sitio de encuentro virtual que podamos tener al menos ahora en el corto plazo este proceso de intercambio que seguramente después se profundizará con la posibilidad de que el año que viene tal vez podamos generar otro tipo de formatos ya más de cara a cara. Así que agradecerles a todos por participar y bueno, que podamos consolidar un poco la senda de trabajo conjunto de esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor secretario. Te los invitamos a dirigir unas palabras al intendente de Concepción del Uruguay, el doctor Martín Oliva. Para mí es un gusto, buen día, estar acá. Es un altísimo honor compartir este espacio con el secretario de Políticas Universitarias. Un saludo desde la histórica, licenciado Jaime Andrés, Roberto, los colegas, Bruno, Ricardo, Luis, un fuerte saludo desde aquí, desde la histórica. Ludmila, en su rol de articuladora, por lo menos con nosotros aquí, en su doble rol. Y bueno, el mensaje que yo tengo para darles es que desde las ventanas de mi despacho se mira la sede del rectorado de la UNER. Te tengo mirado de acá, Andrés, y es para mí un altísimo honor que la UNER tenga su rectorado acá y que, bueno, esta situación que nos ha puesto el mundo por la pandemia, el nuevo mundo que tenemos en esta virtualidad, hace que no podamos hacer esto presencial. A mí me gusta generalmente mostrar en la política algo que siempre cuesta, porque los políticos tenemos algún tinte que a veces da la gente por muchas acciones, y es mostrar la coherencia. En mi caso, la quisiera mostrar contándoles que hemos participado ya en el formarnos junto a UNER en otro tiempo, con su corte, con su finalización, y por eso hemos decidido sumarnos acá. Porque también pienso, y este es un mensaje para todos los municipios, pienso que a cualquier intendente de cualquier ciudad le va a ir mucho mejor si las universidades, sus facultades y cualquiera de sus claustros pueden asociarse. Por eso quiero agradecerte, Andrés, y no, por eso no podía no dejar de estar acá y en cada cosa que la UNER haga, por ese acompañamiento que tenés a lo que humildemente decidimos llamar Consejo Interuniversitario de Concepción del Uruguay. Para mí es muy importante porque, no solo porque soy docente de UNER, sino un intendente que piensa que con las universidades, con la intelectualidad, con la capacidad que tienen las universidades, en este caso nosotros tenemos UNER, UADER, UTN, UCU acá, nos va a ir mejor. Entonces, como soy de dejarme ayudar entre todo lo que se pueda, recurro a todo lo que brindan las universidades. Así que, Andrés, te agradezco muchísimo por esto, por este espacio, y renuevo mi compromiso como municipio aquí, en este momento, para acompañar en esta instancia
al formarnos y ponernos a disposición en todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Martín Oliva, intendente de Concepción del Uruguay. Y antes de darle la palabra al intendente de Federación, Ricardo Bravo, voy a pedirles nuevamente que silencien sus micrófonos hasta tanto les toque su intervención. Muchísimas gracias. Intendente Ricardo Bravo, ¿me escucha? La verdad que, bueno, para nosotros es un honor y obviamente celebramos este tipo de programas que nos hacen llegar de la Universidad Nacional de Entre Ríos hacia los municipios para poder, principalmente para que lo que trabajan en el territorio, lo que trabajan y lo que conocen las realidades de nuestros vecinos, puedan tener la capacidad, una capacitación a poder realizar cualquier tipo de trabajo en lo que respecta a lo socioeconómico, ¿no? Así que, obviamente, que agradecerle al rector de la universidad, al secretario de Políticas Universitarias de la Nación, a los demás colegas intendentes, poder festejar este tipo de acciones que hacen, por supuesto, ¿no?, al beneficio para toda nuestra comunidad principalmente, ¿no? Así que, contento por esto, yo creo que son cuestiones que hay que festejarla. Nosotros creo que es la primera vez que tenemos una experiencia de este tipo y también quiero agradecer porque me acompaña acá mi viceintendenta que estuvo haciendo todos los contactos y llevando adelante para que Federación pueda estar presente en este tipo de programa. Y bueno, decirle que de nuestra comunidad, de nuestra Federación Ciudad Termal, le mandamos un gran saludo y que, por supuesto, estamos a disposición y que puedan contar con nosotros para cualquier tipo de emprendimiento, de desarrollo, de programa que venga desde la Universidad Nacional de Entre Ríos, ¿no? Así que le mando un gran abrazo y seguramente vamos a estar mucho más en contacto de aquí en más, ¿no? Muchísimas gracias, intendente de Federación. Fue la palabra de Ricardo Bravo, así acompañado también por su viceintendenta, Corina Royano, a quien también agradecemos, haya estado en contacto todos estos días para poder lograr este encuentro de hoy. A continuación vamos a darle la palabra al intendente de Aranguren, Luis Horacio Sieberly. Hola, muy buenos días, señor rector de la UNED, Andrés Abela, señor secretario de Extensión Cultural de la Nación, y demás colegas intendentes que están participando, al doctor también Roberto Medici y a los demás intendentes, como decía, que están participando de este acto en este momento. La verdad que para nosotros también es una alegría poder contar, ser parte de este programa que se lanza ahora articuladamente con la Universidad Nacional de Entre Ríos. También los contactos nuestros surgieron a través de una estudiante que se formó en la universidad y que, bueno, logró contactarnos antes incluso de ingresar acá a la gestión de gobierno que estamos llevando adelante. Como ya escuché, por supuesto, estamos en una situación muy complicada. Yo creo que, pero no por eso podemos desestimar el valor que tiene hoy por hoy lo que es la educación y la formación. Nuestra idea principalmente es trabajar sobre nosotros, los que somos funcionarios actualmente y quienes me acompañan en la gestión, y también personas ligadas a distintas instituciones intermedias que quieren capacitarse. Hemos hecho un relevamiento y hay muchos interesados para participar de esta capacitación. Así que desde ya me siento muy honrado y agradecido que nos hayan tenido en cuenta como una localidad por ahí quizás que pequeña en habitantes, somos 3.000 habitantes, pero creo que nos hayan dado la posibilidad de integrar esto. Nos sentimos realmente orgullosos y agradecidos, y la idea es trabajar de aquí en adelante, estar a disposición para lograr también nuestra visión o nuestro anhelo, es también a futuro
la posibilidad, ¿por qué no?, de no acercar alguna carrera universitaria que podamos ofertarle a nuestros jóvenes y de la zona de acá de Aranguren y zona de influencia. O sea que estamos trabajando a futuro, creemos que esta situación actual, Dios mediante, pasará y por lógica tenemos que seguir afirmando nuestros valores y por sobre todo apostando a la educación, que va a ser la herramienta fundamental para salir adelante de aquí en más. Así que desde ya mi agradecimiento, un saludo, un abrazo a cada uno de los integrantes, los que están participando en este momento y estamos a disposición desde Aranguren para cuando surja otra propuesta similar, estamos para trabajar en común y sumarnos a esta iniciativa de la universidad. Así que muchas gracias y un muy buen día para todos. Muchísimas gracias, señor Intendente, gracias a usted también por acompañarnos. Y en último lugar estaríamos teniendo la palabra del Intendente de La Paz, Bruno Sarubi, pero lo vamos a tener por un videíto que nos ha grabado, si bien lo podemos ver en el MIT, sigue con problemas de sonido, siempre sucede esto en cualquier acto y también en un acto virtual, de modo que hemos encontrado esta forma de que él pueda dirigirse también a quienes nos están viendo por la transmisión del Canal 20, con este videíto que vamos a pasar a continuación. Hola, muy buenos días. Bueno, un saludo grande para todas las autoridades presentes, tanto nacionales, provinciales, como también municipales, a las autoridades de la UNER. Agradecerle esta oportunidad, realmente es importante para el desarrollo de nuestra ciudad. Creo que la educación es un pilar fundamental para el crecimiento y el desarrollo de un país, de una provincia y en este caso también de nuestra ciudad. Es un orgullo para nosotros formar parte de este programa. Y esto le está dando la posibilidad a 40 paceños de educarse, de formarse y de poder así también tener, de desarrollarse y bueno, una nueva oferta académica para el norte entrerriano. Así que agradecerle por esta oportunidad y bueno, seguramente los paceños aprovecharán esta oferta académica que realmente es sumamente interesante. Salud, lamentamos el inconveniente técnico, pero de todos modos nos viene acompañando ya en todo este trabajo desde hace muchísimos meses. A continuación voy a darle la palabra a la coordinadora del programa Ciudadanía y Territorio en la Universidad, Ludmila Nichajeu. Ay, no. Bueno, me voy para ahí. Esas cosas suceden, así que la está vamos apagado. A reseñar en vivo. No, ya está. Ahora prende el micrófono. El micrófono. Gracias, Martín. Un placer tenerte. Ahora. La asistencia, mirá, soy asistente, como buen docente soy asistente. Ese es el trabajo mancomunado que queremos con los municipios. Bueno, este es un programa, volviendo un poquito, que se pensó para realizar en encuentros presenciales, en un marco de donde nos podíamos dar ese lujo todavía de juntarnos a debatir y a intercambiar pareceres y contenidos. Bueno, este año tomamos el compromiso de cumplir con la palabra y realizarlo en los territorios, y la forma que encontramos es esta, es la virtualidad. La universidad cuenta con el campus.uner.edu.ar,
que ahí se van a ir cargando todo el material. Todos los módulos contienen un video que se preparó aquí en el canal con docentes de la universidad, con contenidos pensados para la entrerrianía. Lo mismo el material bibliográfico, el contenido escrito, son módulos que fueron pensados y diseñados por nuestros docentes, que hoy tienen una lista que, en la cual participan quienes van a ser talleristas en cada una de las ciudades. Cada municipio va a contar con su aula virtual, que va a estar coordinada con las actividades que plantean los talleristas que son egresados de la universidad o pronto a egresarse. Cada municipio también puso a disposición un personal propio que va a ser quien va a estar acompañando en cada una de las ciudades con asistencia técnica o tecnológica o inclusive de conectividad. Con cada uno de ellos, de ellas responsables, estamos trabajando lo que son las inscripciones, las comunicaciones y todo lo que es la difusión. En el día a día, quienes participan van a estar acompañados por estos dos roles, ¿sí? El tallerista y el responsable en cada uno de los municipios. Es importante pensar que esta metodología va a tener dos momentos, ¿sí? El material va a estar cargado en el aula, en el cual quienes participan van a poder acceder durante la semana en cualquier momento, y luego va a haber durante la semana un encuentro virtual, en el cual se van a debatir los contenidos, se van a realizar las actividades, siempre acompañado por el tallerista o la tallerista. Así que en ese sentido queremos también decirles que hasta el 15 de agosto van a tener tiempo de estar inscribiéndose, y vamos a tener que, después de ese momento, ya van a empezar los encuentros virtuales con quienes están a cargo del desempeño de estos talleres. Quienes ya se inscribieron en cada una de estas ciudades, en Concepción, en Aranguren, en Federación y en La Paz, durante el transcurso del día van a estar recibiendo un mail con indicaciones sobre el acceso al aula virtual, ¿sí? Cómo me tengo que registrar, cuándo tengo que entrar, el cronograma de participación y demás. Queremos dejarles a todos los que nos están viendo, a todas los que nos están viendo, el mail de contacto, que es ciudadanía.territorio@uner.edu.ar. Allí vamos a poder no solamente seguir en contacto con quienes quieran inscribirse, sino con aquellos municipios que en alguna próxima etapa quieran sumarse. Desde ya muy agradecidas a todo el personal con el cual me toca trabajar en articulación con los municipios y a todos mis compañeros de trabajo de la Universidad Nacional. Ahí viene Laura. Puedes cerrar vos si querés. Bueno, no sé si alguno de los intendentes tiene alguna consulta particular que crea oportuna hacerla ahora y que pueda responder Ludmila. Señor rector. Bien. Bueno, Laura, yo en realidad quisiera aprovechar nuevamente, agradecer a los intendentes, como lo dije al inicio. En realidad, como muchos lo señalaron, este programa existe porque hay intendencias convencidas de la necesidad de la relación con la universidad, por el potencial que esto significa. Pero esto existe porque hay una universidad que está convencida que tiene que estudiar, que tiene que escuchar a sus ciudadanos. Porque en realidad nosotros somos una universidad que creemos en la construcción a partir del colectivo, a partir de la participación, en donde a través de sus programas de extensión, como decíamos al inicio, en realidad lo que somos es nada más que un vehículo que articula el conocimiento popular, el conocimiento de nuestra sociedad, con lo que la universidad investiga, con lo que la universidad hace desde la academia. Y este programa existe además porque hay un trabajo articulado de toda la universidad, porque este es un programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, a través del cual participan docentes de distintas facultades, talleristas de distintas facultades. Si esto no surge de un día para el otro, hay distintos espacios de la universidad que han trabajado
arduamente para que podamos estar presentando esto hoy. El Canal 20, los distintos equipos de educación virtual que trabajan en la universidad, en el rectorado, pero también en las facultades. Existe porque hay graduados en cada una de esas ciudades que son de la Universidad Nacional de Entre Ríos y que van a actuar como talleristas, ¿sí? Con lo cual anticipo y agradezco la participación de Fátima, de Pablo, de Waldo, de Luciana. Y también existe porque las municipalidades nos ayudan con quienes van a coordinar dentro de los municipios las actividades, ¿sí? Y también anticipo en este sentido y agradezco la participación de Anaí en La Paz, de Alan en Concepción del Uruguay, de Luciano en Federación y de Ornella en Aranguren. Claramente esta es una construcción colectiva, claramente es lo que necesitamos para seguir creciendo. Bien, creo que con las palabras del rector no hay nada más para agregar. Agradecer a toda esa infinidad de actores, agradecer a las autoridades que hicieron posible este acto en formato virtual, a quienes también han hecho posible la transmisión por el Canal 20 de nuestra universidad y a quienes nos están siguiendo y enviando sus saludos. Sin más, entonces nos despedimos, será hasta la próxima y que tengan todos y todas muy buena jornada. Un saludo.